vuelta a través de Azteca 7. Gracias por estar con nosotros en esta Copa Mesoamericana en su primera edición. Ya tendremos la oportunidad de llevarles el final de todo este asunto en el que Jaguares de Chiapas está metido en la final para enfrentar ni más ni menos que al Metapán. Y en este momento estamos disputando, bueno, están disputando los equipos guatemaltecos, el Xelajú y el Comunicaciones de Guatemala, justamente el tercer lugar. ¿Quién será el tercer lugar de este torneo cuadrangular? Mi estimado Gerardo Melín, ya veremos cómo responde el Xelajú y el Comunicaciones para esta segunda parte. Bien, pues aquí viene ya la tercia arbitral, José Alfredo Peñalosa. Ahí está saludando a Camargo, también al señor René, el señor René, el asistente número 2. Está por arrancar la parte complementaria, ahí vemos, iremos con Yusif para saber los cambios del equipo de Comunicaciones para la parte complementaria. 1-1 el marcador, si hay empate, atención, nos vamos directo a los penales, exactamente. Así es, ¿o quieres este tiempo extra? La verdad, yo quisiera un poco más de estos equipos. Quiero un poco más. Quisiera 30 minutos extra, más. Le hacemos una llamada y adelante, tiempo extra. Bueno, acá se vienen los movimientos entonces, mi estimado Gerardo. Pues sí, vamos a ir con Yusif. Adelante, Yusif. Otro apunte, señores. Gerardo Melín, te escuchamos. Adelante. A ver, dinos, Yusif, dinos, a ver. Si hay empate, no hay penales. Así queda el marcador. Qué bueno. Me parece que hay que ganarle tiempo al tiempo. Mejor, ¿no? Señor Melín, vámonos con el relato de los segundos 45 minutos. Bueno, aquí estamos, sí, arrancando esta parte complementaria. Estamos en el Estadio Olímpico de Tapachula, allá en Chiapas. El marcador entre Xelajú y el Comunicaciones. 1-1, anotaciones. Anotaciones en este partido. Marco Ciani al minuto 6, el número 10 del Comunicaciones. Y después Johnny Ruiz, el número 27, al minuto 30. Y es que es mucho más complicado. Antes, señor Melín, Tibu, Yusif, el fútbol mexicano podía traer a jugadores como Dirceu, como Amaral, como Santos. Este es de peligro, el disparo que va por arriba, la que se acaba de perder el Comunicaciones. Era la segunda anotación. Ceballos, el hombre que recién ingresa al partido, pierde la pelota en la salida. El equipo de Xelajú la gana muy bien, filtra perfecto al área y el remate que apenas va por encima. Porque no puede partir. Y Ordóñez filtra otra vez la pelota hacia el costado. La marca está encima del delantero de Comunicaciones. Es Ceballos, el hombre que resbala, el servicio al área, el corte. Muy, muy malo lo que hace. Y el disparo y el balón que pega en el travesaño y se acaba de salvar. El Xelajú, Ciani es el hombre que toma la pelota, que le pega con potencia. El balón llevaba dirección de gol y se atraviesa el travesaño David Jorge. Y otra vez tocando la puerta el Comunicaciones. Qué bien le pega este Ciani, la verdad, el volante de ataque, que fue el hombre que hizo el gol. Se da cuenta el guardameta de Xelajú que hay que matar el ritmo, porque Comunicaciones de Guatemala le costó 3 o 4 minutos, pero ahora ya es amo y señor del partido. Está tocando fuerte la puerta para tratar de ponerse nuevamente en ventaja. ¿Ya le cuesta mucho trabajo? Sí, le aplaudimos su esfuerzo, su solidaridad dentro del campo, pero nos ha ofrecido muy roja, poco fútbol. Se va. Y ahí empieza el conato de bronca roja para el número 10, el jugador especial del equipo de Xelajú, Sergio Morales. Y ahí, bueno, ahí están ya picando los ojos y todo por una falta sobre Jan Márquez. Era roja, ¿no? Sí. Sin duda. Estaba muy cerca Peñalosa. Y al ser partido amistoso y estar tan calientes, cuidado, cuidado. Ahí te encargo, Yusif, tranquilo. Sí. No, bueno, ya ahí el número 8. Están las trompadas con todo. El número 8 de Comunicaciones, sí. Carlos Ramírez ahí, un duelo enfrascado con Israel Matos. Y bueno, ya está todo el merequetengue ahí en medio campo. Balonazo. No, señores, no. No, hay golpes también. Están vueltos locos. Sí, hay patadas, se está saliendo de control. Se salió de control este partido. Hay un jugador derribado de Xelajú, le han dado un golpe. Hay patadas. Este Morales está encendido. Exactamente. Caray, está fuera de control el partido. 11 minutos y tenemos bronca ahí en el juego. El 9 de Xelajú, Israel Matos, tiró una patada. No, y el 8 de Comunicaciones. Sí, pero ¿sabes qué? A Carlos Ramírez. El portero de Comunicaciones empieza con las patadas, David Guerra. Sí, Guerra sale de la portería, pero como energúmeno, y empieza a repartir trompadas.
A ver cómo la se van resuelven. A ir tres mínimo, ¿eh? A ver cómo la resuelve Peñalosa y Mauricio Morales, que estaba también muy al pendiente. Es que a Mauricio le encanta soplarle al árbitro, ¿no? Aquí necesita Peñalosa que le ayude. Sí, ojalá. Que lo coache bien quiénes fueron los que participaron. Bueno, ahora, Camargo, ¿qué me dice? No, bueno. El relajito lo empieza Sergio Morales, ¿eh? Sí, lo importante es que David, Jorge y Yusif se calmen los ánimos, todo mundo se tranquilice. Digo, hay un expulsado ya que es de Xelajú. Habrá que ver si no le reportan ahí al central lo que hace Guerra, el guardameta de Comunicaciones. Ahí hablando muy bien Peñalosa con los jugadores. Todo mundo tranquilo, David. Hay que calmar las aguas y que esto, bueno, regrese otra vez a terminarse ya, ¿no? Más para mostrar la tarjeta roja. A ver, aquí vamos a ver. Aquí lo pisa. Sí, perfecto. Bien, Israel Matos. Israel Matos y Carlos Ramírez se van. Correcto. Este también lo vimos que participó a raudales. Bien expulsado también. Bueno, pues ahí están entonces. Son tres expulsados, David, en esta gresca, en esta bronca, al que inicia los 11 minutos. Estamos por llegar al minuto 15 de esta parte complementaria. Pues no les gusta a muchos la decisión de Peñalosa. O sea, le va a pegar durísimo a Xelajú. Se van sus dos jugadores de medio campo a hacer frente los compañeros. No, pero sigue Basto. Yusif mostró otra vez la roja Peñalosa para alguien que ya se la había mostrado, o hay un nuevo expulsado. Así es. No, es el jugador que estaba amonestado, Noche Elías, el número 3 de Comunicaciones. También se va. O sea, se van dos por bando. Sí. Así es. Hasta ahorita. Y ahí está Morales, sí, es el que habla. Edwin Morales también. Y Carlos Ramírez se van por parte de Comunicaciones, el 5 y el 8, ¿no? Y por parte del equipo Xelajú se va con el número 9, Israel Silva, y se va el hombre que fue expulsado en la jugada, Sergio Morales. Sí, que esos son los cuatro expulsados. Esto viene a reclamos, el diálogo con los árbitros, Medford. Fue expulsado Medford, ¿no? También. Adelante, Yusif. Sí, se va el técnico costarricense, se va expulsado por reclamar. Y bueno, sigue el pleito ahí con Mauricio Morales, ¿eh? Y con el número 31 del equipo de Comunicaciones, Adolfo Machado. Bueno, pues se va el director técnico de Xelajú, Medford. Medford, qué buenas cosas nos dio Medford aquí en México, ¿no? Sí, la verdad, buen futbolista con Pachuca, hizo cosas muy buenas. Sí. Hernán Medford después. También Acevedo se va. También, Dios, que acaben el juego, ¿no? ¿Cómo ves, David? Sí, bueno, digo, es que por reglamento se metieron a la cancha y por reglamento tienen que ser expulsados. Ahora, los dos técnicos, pues ya, que se vayan, tranquilos. O sea, los equipos nos quedamos con 9 y además se van los técnicos, dos técnicos. Exactamente. Bueno, muy bien. Se supone que esto es un espectáculo para la gente que asiste al estadio, para la gente que nos ve por la televisión, y resulta que no está funcionando como tal. Exactamente. Medio campo, Márquez lleva la pelota, se le entrega a Ciani. Ciani hace jugada personal, ya se mueve uno de los falta. Jugadores, y es falta, claro, y van a hacer otra roja, tranquilo, Peñalosa. Otra roja. Uy. No, amarilla. No, roja. Roja, Melín. No, roja. ¿Cómo? Melín. Roja para Estacuy. Gradúa bien sus mentes. Pero es roja, Melín. No te fijes, fíjate en el color del ataque. Del pecho es amarilla, del bolsillo del short es roja. Pero lo que cuenta es el color, Gerardo. Exageradísimo, Peñalosa, exageradísimo. ¿O a menos que sea por esto? No, claro que no. No, ya. Pero nada tiene que hacer ese pie ahí, hombre. Se ha desvirtuado el partido. Sí, hombre. Digo, la entrada, si acaso daba para tarjeta de amonestación para Estacuy, pero al final de cuentas deja seguir la pierna ahí, es lo que aprecia Peñalosa y por eso le muestra el cartón rojo. Vamos a ver cómo le llegan. Le pegan abajo, ¿no? Primero le dan un golpe en la pierna derecha, en el tobillo, después va a la izquierda, le hacen sándwich y le dan un duro golpe, ¿sí? Ahí está, primero uno, después este 25. No, y Enoch, ahí atrás, quiérase que y no. El 3, Enoch, le dice ahí, guárdame esta. Lo termina de rematar, ¿no? Opciones de técnicos. Y aquí está Hernán Medford. Este hombre histórico, tico. Vanagloriado allá en Costa Rica. Le marcó varios goles a la selección nacional, a la selección azteca. Bueno, ahora dirigiendo
aquí al Xelajú, dirigió también ya en su país, allá en Costa Rica, el Saprissa, si no estoy correcto, mal, ¿no? Sí, el Saprissa de Jorge Vergara. El León no pudo estar en la zona técnica, pero él llevaba el... ¡Otra roja! No, se acabó. ¿Y ahora? Un codazo, alegan. Estaba cerca José Alfredo Peñalosa. Siete. O sea, siete. Contra nueve. Siete. ¿Cómo? Se puede todavía, señor Melito. O sea, ¿cómo? Si fuera contra 11, no, pero es contra 9. ¿Cómo todavía explicamos hay, esto? Todavía hay competencia. Es como un partido. Fútbol 7. Como un partido de preparación donde se fueron perdiendo los equipos, les va ganando la ansiedad, la desesperación. Saben que no hay sanciones. Mira. Ah, también bueno. Peñalosa también, no. Digo. No puedes expulsar por esto, Melín. O sea, es un golpe. ¿Te das cuenta por qué Peñalosa tiene un año sin pitar liguilla? Qué barba. O sea, no puedes expulsar por esto. Esperemos que siga así, ¿no? Lo que resta del segundo tiempo. ¿Habrá otra expulsión? No creo, ¿no? No, bueno, sí, con este criterio de... ¡El disparo! ¡Gol! ¡Gol! Del Comunicaciones. Minuto 31. Y aquí está otra vez Ciani prendiendo la pelota, el balón que pasa por encima de la barrera, que se come al guardameta, el balón va al poste y el marcador se mueve 2-1, gana Comunicaciones, David Medrano. Bueno, por lo menos algo que le ponga interés a este segundo tiempo. Es una muy buena ejecución por parte de Ciani, el volante más talentoso que tiene Comunicaciones de Guatemala. Palo y se la pierde el tercero, se lo pierde el cuadro de los cremas. David Medrano, ¿qué hacía el guardameta de paseo? Producto de la desesperación que tiene Xelajú. Ellos saben. La pelota y como puede defendiéndose, falta. Bueno, otra roja. No. ¿Sabes qué? Me voy a levantar y me voy a ir yo también. Expulsado. Sácame tarjeta roja, David Medrano. Nunca antes lo había visto, ¿eh? Le dice, vámonos, se acaba. No puede seguir el partido. Nunca antes lo había visto. Aquí sí ya no puede seguir. Seis. Digo, por eso Peñalosa tiene un año sin pitar liguilla. Hay que tener sentido común, es la regla más importante que tienen que aplicar los árbitros. Sentido común. Sí, partido amistoso. Termina el partido, hermano, hay gente en la tribuna. Sí, un partido amistoso, una primera copa, la Copa Mesoamericana, una copa fraternal, una copa entre países cercanos, ¿no? Salvador, Guatemala, México. Y que termine así el partido por el tercer lugar, de esta forma bochornosa, lamentable, exagerada las expulsiones de Peñalosa. No merecía este partido, este fin, David Medrano, Jorge, Yusif, ni hablar. Con 35 minutos, 36, el partido termina porque Xelajú se queda con 6 hombres. Exactamente, contra 9 del equipo adversario, ya no puede seguir el encuentro reglamentariamente. Insisto, me parece que la falta de sentido común de este hombre Peñalosa, pues acabó con lo que teníamos de partido. Si ya estaba pobre el segundo tiempo, pues Peñalosa se lo echó prácticamente. Sí, aquí estamos con el portero de Comunicaciones, David Guerra. David, pues desgraciadamente se ensucia este partido, se llevan el triunfo, pero bueno, con sabor amargo, ¿no? Sí, bueno, un saludo a todos los televidentes. La verdad que, lastimosamente, la verdad que el espectáculo que teníamos que haber dado no lo dimos. Entramos en la violencia, en el fútbol. Yo creo que estas son secuelas, ¿verdad? Secuelas de que la gente tal vez no sabe, pero en el fútbol de Guatemala esta serie es bien, estos partidos son bien complicados, bien duros y lastimosamente pues no venimos a hacer, hoy no hicimos el partido que teníamos que haber hecho, pero pues hay que seguir trabajando. ¿Qué se lleva el equipo de Comunicaciones después de esta Copa Mesoamericana? No, solo que teníamos semana y media de haber salido de vacaciones, empezar a agarrar ritmo, ahora ya volver a Guatemala y hacer un reconocimiento físico y ya listo para el torneo. Muchas gracias, David. Saludos a todos, chao. Ahí está el portero de Comunicaciones, David Guerra, el apodado ya Karate Kid. Regreso con ustedes. Gracias.